traballamos sempre arreo dende o principio, seguimos traballando, xa pola mañá, o grupo, o goberno municipal, tivo a xunta de goberno que foi desenvolvese en total normalidade. Creo que, además, os acordos, eu sou a secretaria da xunta de goberno local, foron acordados todos por unanimidade. Seguimos gobernando, seguiremos ata o final, gobernando, eu espero que esta cidade quede ben conducida. E nos preocupa, realmente o que nos preocupa sempre é o goberno, nos preocupa, por exemplo, todas as herdanzas que temos do Partido Popular e que lle saen gratis. La Junta Local daba también el visto bueno al proyecto inicial de reparcelación del ámbito de la Trinidad, entorno incluido en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, un ámbito que lleva 20 años paralizado y cuyo proyecto de urbanización podría aprobarse la semana que viene. El Concello prepara así el camino para que el sector privado pueda abordar la transformación de esta zona, ganando así la ciudad un nuevo espacio. Lo que estamos haciendo es desenvolvendo os parámetros que establece o Plan Especial de Reforma Interior do Casco Histórico. Nin outros, esos. Reparcelamos, urbanizamos, os propietarios poden alegar, se esos fixeran, non teníamos que estarlo facendo nós. Insisto, os custes de desenvolvemento se devolven como se urbanizásemos, tamén terían que devolverse, solo faltaría porque despois o aproveitamento levan os propietarios.